Y no siempre así, ¿no? Tiene su momento también, porque por ahí la gente... Messi sorprende al cabo de pocas horas de finalizar su partido con el Paris Saint-Germain. Uno de los peores partidos nuestro a nivel de juego y... Pero, ¿qué pasó realmente con la pulga? ¿Y qué volvió a decir Sergio Ramos después del golazo de Messi que dio los 3 puntos al PSG? Pero bueno, es una decisión de él y sea cual sea, entendible. Bueno, después de horas muy intensas de Leo Messi con el Paris Saint-Germain en ese 4-3... de Liga contra el Lille, un resultado que puede dar una Liga. Con ese gol en el minuto 95 de falta espléndido, la pulga cogió el avión y se fue hasta Barcelona y aprovechará así los días que ha dado libres Christophe Galtier a sus jugadores, ya que no vuelve a haber partido hasta el próximo fin de semana contra uno de los rivales más potentes de la Ligue 1, el Olympique de Marsella. Un partido de alto voltaje en el que Leo Messi será decisivo de nuevo, pero por ahora Messi ha decidido pasar unos días de fiesta en la ciudad condal, en Barcelona. Y es que el partidazo de COPE hizo oficial en Twitter cómo Leo Messi llegó al aeropuerto del Prat acompañado de su esposa Antonella Rocuzzo y de sus 3 hijos. Esta es la primera vez que visita Leo Messi Barcelona tras ganar el Mundial de Qatar, y es que Leo acostumbra regresar cada vez que puede junto a su familia a la ciudad donde ha pasado gran parte de su vida. Todo esto, como decimos, después del último golazo de Leo Messi del que se ha referido Sergio Ramos, que tantas veces estuvo enfrente de Leo Messi en esos Barcelona Real Madrid también de alto voltaje. Pues bien, Ramos ahora se congratula de tener a Leo Messi en su equipo y de eso habló al finalizar el partido ante la prensa. Dijo lo siguiente: ya no me sorprende nada de Messi, en el Barça estaba acostumbrado a decidir los partidos como lo hizo hoy, me alegro de que ahora esté en mi equipo. Así lo declaró, como decimos, tras la agónica victoria 4-3 ante el Lille. Un partido que tuvo sus consecuencias negativas también para el Paris Saint-Germain, como es por ejemplo la lesión de Neymar. Y es que ya ha habido comunicado médico al respecto. El brasileño se podría perder el encuentro ante el Bayern de Múnich del próximo 8 de marzo por un esguince en el tobillo y deberá estar como mínimo 3 semanas de baja. El mismo también indica que no se revela una fractura y que se valorará su evolución en las próximas 48 horas. Por tanto, otro problema más para Galtier. El otro crack, el otro integrante del tridente, Kylian Mbappé, quiso aclarar sus declaraciones al finalizar el partido de Champions League y que tanto revuelo habían creado. Y es que Mbappé aseguró que para la vuelta del Bayern de Múnich lo importante era que todos los jugadores estuvieran bien, que comieran y durmieran bien. Pues bien, quiso aclarar esto y decir que no iba por Neymar, un brasileño que después de estas declaraciones de Mbappé se fue a comer unas hamburguesas a un restaurante de comida rápida. Pues bien, como decimos, Mbappé dijo: lo de comer y dormir bien no iba por Neymar. Ojalá que se recupere pronto.